Casta, se va desgastando. Ajá. Sí, jalalo para que se quede como un. Pero tenés que ir poniendo la mano así con un guante. Es que eso, cabrón. Tiene guante, los pedazos de pellejo, le ven que le han ido. Dale, jalalo. Normal, eso es normal. Sí. Ey, no, me la jamba yunco, hombre. Dícense, no, es que fue, supongo que fue de interés. Sí, Gilo lo hizo, yo vi. Dale, dale. Espérate. ¿Qué te Gilo, fue vos? No, ve Gilo, que vos. Me pegando broma. Es diablo, el más pamado siempre, mira. Bueno, pues es que míreme, cuando uno le toca, va. Pero cuando hay que agarrar de base a otro, hay que agarrarlo de base. Hay que aprovechar. Ya, chava, Javi. Y eso quería hacer, Chuber. Se equivocó. Y te aseguro que no estás amarrado vos ahorita, fíjate. No, eso es toda la puta de él. Si yo me caigo, queda como amarrado. Si se cae, solo Gilo lo tiene agarrado. Ay, no, pero es que le pasaste una vuelta ya, va. ¿Eh? Sí, ya le pasó una vuelta ya. Para no soltar el arnés, porque si lo suelto, pues no lo puede amarrar aquí. Cabal. Cuidado ahí, Chuber, cuidado ahí. ¿Y a dónde ya lo vas a amarrar? La ¿cómo se llama? Va, el primero, ¿dónde se va a amarrar? Ahí está sentado ya, ve. A tu espalda. ¿Aquí? Sí. Y el otro va a estar más difícil, querés amarrar primero el último. O ahí ves si tal vez te sirve para afianzarte el primer nudo. No, mejor el último que amarre primero. Porque ya después solo ya se queda con el más fácil. Yo en esa circunstancia que está Chugar ahorita, yo me zurro. Sí. Yo no me zurro. Y ahora esos que se suben a las antenas, va. Tendríamos que estar con sombrilla nosotros aquí, no, va. No, el que viene el Jonathan, el que vino a competir, el que está viendo en vivo, de eso trabaja. Ajá, cabrón. Con las antenas, hasta así, ¿ves? Jonathan trabaja en pozos. A mí me dijo que de eso trabaja. En pozos trabaja, Jonathan. No hay que también a ver pozos nosotros. No, vos decís Alvin, entonces, no. Pero, no, me quedo. Por ahí sería el último. Después iría el otro más acá, en la parte más recta. ¿Sí? Uy, imagínate allá en la USA, la gente que trabaja limpiando los vidrios en los edificios. Aquí a lo mejor no es nada. Ah, no es nada. Mira, güey, hay edificios altos, mira. Calculate vos. Que le cambia el pararrayos de Burj Khalifa, de allá de Dubái. Vaya, $30,000 gana, solo pudiera cambiar un pedacito de cosas así. ¿Y si solo lo haces como una o dos veces al año? Pero imagínate. Mira, puntita, así es. Pero, men, está puya, súper alta. Viejo, fuimos al volado de Chile, ¿se recuerda? El más alto de, no sé de dónde, de Centroamérica. Uh-huh. Usted cambiaron un vidrio por fuera. Sudamérica, ¿ah? Sudamérica es la cosa, de Sudamérica. ¿Ah? Considerate. Jate, contratar al bicho, hombre. No, hombre, y deje lo que platique solo. Mire, usted cambiara un vidrio en esa, con la altura que llegamos nosotros. Sí, por el lado de adentro, sí. ¿Por dónde va? Dale, como, donde mira, como me miraba. Sí, mira las personitas, ¿ves? Qué garro, güey. O sea que sí. Sí llegaron al edificio, hasta arriba. Ese va el último y después el otro. Pero por el lado de adentro. ¿Qué más paga por el lado de adentro? Escuchen. ¿Qué pasó? Aquí necesito una punta. La punta. Vaya, ahí es donde hay que llevarlo. Que me hagan llegar por lo menos el lazo a la mano. ¡Huela! Ahí sí hay que tirar. ¡La regaste! Es que ahí va a estar. Arriba el monstruo, tal vez. No, ahí ya lo alcanza. Un poquito más, ahí está. Ahí está. No, mírelo, ve. Buena, panzón. El tío ocupó. Ahí agarren ese que les cae, agárrenlo por. Y aquí llamo por si me caigo. Sí, mi amor. Ahora necesitas el otro lazo, va. Puro estadio, está la Alejandra ya. Ya tenemos la primera que está disfrutando de las instalaciones. Por eso te ha ganado dos peleadas, loco. Aquí él tenga. ¿Cómo? Ahí déjalo. ¿Cómo se mira desde ahí, Ale? Sírvela, no. ¿Cómo se mira desde ahí, Ale? Bueno, ahorita sí va por el desorden que tenemos. Pero ya la vista. Ya mañana, cuando estén todas las competencias y aquí lleno de gente. Sí, aquí lo tenemos. Si yo fuera parte de la gente de aquí que estuviera apoyando, hasta yo estuviera nerviosa. De verdad, si ahorita, mira, ahorita mientras ustedes estaban hablando, es lo que estaban hablando, lo estaba escuchando, pero a la vez estaba imaginándomelos todos allá. Ajá. Todos allá y créeme que así es. Se pone nervioso uno. Ajá, cabrón. Pero está bien calladita porque yo ahorita me lo imagino. Me lo imagino. Todo perfecto, pero a la hora lo traicionan a uno.
Es que pues sí, uno se pone nervioso, va. Uno que va a competir, va. Uno que va a competir. Deje la luz, las altas. Ay, no. ¿Y eso para qué? Para el columpio. Van a poner un... ¿Aquel? No, aquel es de un lazo. Este va a ser de dos lazos. Uno a cada lado. Y voy a llevar una madera. Ajá. Ajá. Uy, espera, tiene... Mira, son... Tiene bien puesto este bicho. Sí, este bicho sí, se luce. Se luce. Sí, se nota cuando te apasiona tu trabajo, va. Porque mira, pues ahí es gran adrenalina la que está sintiendo el Sugar ahorita. Gran adrenalina. Pero, pues sí es de respeto, va. Mira, pues ahí traen las tablitas que le van a poner, va. Vos te subieras, Al. Sí. ¿Hicieras eso? Sí. ¿Crees que te echas esa misión? Pero va, si te subieras ahí, ¿por qué no te tiras así como del tobogán de ya del? Es que es la tirada la que yo le temo. El miedo, ya. Yo a una altura puedo estar lo más alto, pero yo a la tirada es el que le temo. Digamos, entonces digamos, vos a esa altura puedes estar, pero ya ver para abajo te da miedo. Es como que hasta me da. Sí. Oiga, ¿quién dice? Yo no he comido. No, no comió este bicho, no ha comido. ¿Ah? O sea que por eso están hablando de comida. Claro, ve. ¿Y quién? ¿Quién hizo esta comida? ¿Usted cocinó? Huela. Pero 100% está que va a chugar. O sea que se preocupa más por la comida que por el bicho. Quiso traer comida, o sea, la Diana y yo pensamos en ustedes. Ah, ey, qué buena onda. ¿Y quién les dijo que yo ya había comido? La hija que nosotros te vimos de baleadas ahí. ¿A dónde? Este cuando no aquí vaya frente a mí yo estaba lavando los trapeadores y vos llegaste. No salió suficiente, solo yo llegué a ver. Entonces, primero que se coman uno y si sobran que se compartan. ¿Quiénes ya comieron? A mí me dijo Liz María que Chistín y Kevin ya habían comido. Ah, fueron allá. Okay. Imagínense. Y ustedes no van a ir a ayudarle. Ajá. A los bichos. Por eso. ¿A qué le sirvieron? Y yo llegué a preguntar y ya se puede comer, pues dije yo. Ah, sí. Pero hasta ahí. ¿Ya comiste baleada? Vamos a ver entonces en serio. Sí. No, yo no. Ya no. Que sí. ¿Ya comí el Chistín también? ¿Ya comí el Chistín también? No, Chistín no lo vi que me dieron a mí y a no sé quién, a la picha. Bueno, vaya. No, es que yo... ¡Coma! Ah, vaya, una caluja para la negra. Gracias. Estábamos esperando la orden. Mire, ¿cómo están, Joshua? ¿Están buenas? Están buenas. Voy a comerte, ya debería saber, pero... Oíste. Bueno, vamos, alcánzame una, va. Vale, prueba una suscriptora. Tan buena, mira. Uy. Dalili, qué rica. Papi, ¿qué le va a dar, papi? Luceli, bueno. Sí, una. Mejor Luceli. Dalili, Luceli. Una porque fue Dalili, Luceli. Ese es su nombre. Lucy también, Lucy. Y Sugar Cabal ya. No le dicen Lucy. Solo Bertotti. Luce. ¿Y por qué le dicen así? Bertotti. Ajá. Siempre solo por el apellido nos han llamado a mi hermano y a mi papá. Igual en TikTok también así te ha puesto. ¿Ese es su apellido? Sí. Entonces Bertotti son las mejores baleadas que he probado en mi vida. Nunca pensé que he ido a Honduras. Pero estas están mejores que las que nos vino a preparar una cinturna de pa' que no. Mire, y en El Salvador, no en Honduras. ¿Y están buenas? Sí, están ricas, cama. ¿Y eso qué?
Pasamos aquel día que fuimos a Guatemala. Quiero probar, porque está cierto, Una mordida. Ay, fuimos hasta la casa. El dedo no, Pero ahí estaba el dedo. Ya está igual que Chugar. Somos amigos de... ¿Verdad? ¿Qué sangre llevas vos? ¿Llevas garífona también? No, garífona. No, pero es que sí tienen como rasgos. No, sí. ¿De los pues sí, de garífona? Sí, afro. Afroamericanos son los que de Estados Unidos. Afroamericano es de allá. No, nada. Los colochos los saqué de la familia de mi papá. La mayoría de la familia de mi papá es colocha. ¿Y son blancos o son morenos? Son blancos, la mayoría son blancos. Mi mamá es un poquito morenita. Es que es como trigueña. Pero es que si tiene trigueña. También no la cara morena, tiene como... sino que es como piel trigueña. Trigueñita. Pero mire. Pero sí son más claras que el diablo. Sí, no, pero... Sí, no. Ponela. Pero... La película sí. Que se parece. Le digo, bueno, es que ahorita la luz te hace emparejarte a ella. Envidioso. Pero la mamá me dice ahorita que veníamos, va, como que ya presentí y me dice, por favor, me la cuida, pero hasta yo hasta la calle va. Me la cuida, me dice. O sea que sí tenés más hermanas. Sí, yo cuando tengo una hermana mayor, tiene 30 años, pero no está aquí. No, si yo hablo con la mamá de ella también cuando, esta bicha de mí era guerrera, que hubiéramos sabido que iba a venir. Pero, antes que diga todo eso, me dijo, mira, me dijo, ¿crees que se puede competir? Me dijo, para el evento, y yo le dije, podemos sacar la Angie. Yo le dije, ay, vea. Es cierto. Son integrantes, le dije yo, se va a poder y todo eso. Sí, es que por eso. Sí. Por eso, no, porque... Hubiera venido un mes antes. Sí te hubiera gustado competir, va. Para... El entrenamiento le era mucho aquí. ¿Quiénes andan con vos? Solo mi mamá, mi hermano y yo. Mira.